Esto es un momento en la historia del mundo y de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 8 de marzo del 2017, CAFAM y el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer reúne a hombres y mujeres del mundo entero para celebrar a las féminas que luchan cada día por el desarrollo de un mundo más justo, pacífico e igualitario. Se trata de un día para conmemorar a mujeres comunes y corrientes que a diario construyen la historia desde el lugar que ocupan, luchando para acrecentar una participación social en pie de igualdad con el hombre. Desde los más remotos tiempos, el accionar de mujeres como Lisístrata, en la Grecia antigua, que luchó contra la voluntad dominante de los hombres griegos y abogó por el fin de la guerra, a las parisinas de la Revolución Francesa, que marcharon por las calles de Versalles para exigir el voto femenino. Entre muchísimas otras, han forjado una historia pujante de dignidad y superación. En 1945, a través de la firma de la Carta de las Naciones, se logra el primer convenio internacional que afirma el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la Organización de las Naciones Unidas contempla el empoderamiento de la mujer como un elemento fundamental de los esfuerzos para afrontar desafíos sociales, políticos y económicos alrededor del mundo. El Premio CAFAM a la Mujer exalta la labor de las mujeres colombianas, que son motor de importantes iniciativas para luchar por la equidad social y contribuir a la mejor calidad de vida de las comunidades más vulnerables de Colombia. El 29 Premios CAFAM a la Mujer es un homenaje a las mujeres que construyen el país, creadoras de paz. Esto fue un momento en la historia del mundo, de Honduras en sus manos.